Asturias, señoras y señores, están sucediendo muchas más cosas, tan graves o más por pequeña que sea su dimensión material o inmaterial. Un ejemplo lo podemos encontrar a lo largo y ancho del país. Sin más que observar el estado de nuestro patrimonio monumental y la atención que recibe. Sin alejarnos de Oviedo, tenemos ante nuestros ojos el panorama del prerrománico. En Santuriano crecía hasta hace bien poco un árbol en su tejado, y hoy se siguen deteriorando los frescos en San Miguel de Lillo, porque los 155.000 euros, 155.000, destinados a las obras de reparación de su cubierta, no dan para restaurar los desconchados de las pinturas. ¿Es por falta de dinero? Aparentemente sí, pero no es cierto que esta sea la razón. En el Principado hay dinero para lo que convenía, y hoy todavía queda dinero para lo que conviene, concretamente para toda clase de acciones de propaganda. La televisión del Principado de Asturias se lleva al año más de 30 millones de euros, a mayor gloria y beneficio de su promotor. Hay dinero para inaugurar salas, reinaugurar pasillos y reinaugurar quirófanos virtuales en un hospital cuyas obras acumulan retrasos y sobrecostos porque tardarán más de 2 años en entrar en funcionamiento. Estos días tenemos ante nuestros ojos las múltiples campañas de propaganda en los medios regionales del llamado Plan A, o la campaña a la lista de los 10 iconos de Asturias, que no son, por supuesto, ni el Urriello, ni Tito Bustillo, ni Covadonga, ni el Prerrománico, ni la Catedral de Oviedo, ni el Bosque de Muniellos, ni la Playa de San Lorenzo, ni el Pozo María Luisa, ni los Altos Hornos de Avilés, así como otros encartes en medios nacionales, cuyo presupuesto total estimado, el de estas últimas semanas, ronda los 3 millones de euros. Casi todas las publicaciones guardan apariencia de folletos cuidadosamente editados, con maquetación impecable, fotos espectaculares salpicadas de entrevistas y reportajes, pero tras la apariencia de seriedad, lo único que contienen dentro son panfletos dedicados a la propaganda y al autobombo, con muy poco respeto a la verdad, y menos aún hacia los lectores a los que va destinado. Como ya denuncié en otra ocasión anterior, son peores que un panfleto, porque no tienen apariencia de panfleto para favorecer el engaño costeado por todos los asturianos. Y pregunto. De nuestro patrimonio monumental y que no se intente el doble engaño de justificar que estas campañas no cuestan dinero a los asturianos, porque estas campañas las costean a su cargo ciertas empresas constructoras obligadas a pagarlas con el 1% del importe de las respectivas obras. Como es un coste previsto más, que antes ha sido incluido en el presupuesto de la obra, al final siempre las pagamos los asturianos en las respectivas certificaciones de las obras. No puedo dejar de recordar que el presidente de una comunidad autónoma vecina fue 2 veces condenado e inhabilitado por un uso espurio de la publicidad en las obras, denunciado precisamente por los grupos políticos que hoy gobiernan en esa comunidad. Entre tanta publicidad y propaganda dedicada al autobombo, la realidad es que nuestra arquitectura prerrománica, una de las más significativas de la Alta Edad Media en Europa, ni recibe la inversión adecuada, ni es considerada como debiera, con el consiguiente deterioro. Lo mismo podríamos decir de nuestra arquitectura románica, renacentista o barroca, o de nuestro patrimonio de arte parietal magdaleniense o de nuestra cultura castreña. Si estos no son ejemplos de incuria, ¿qué más tiene que suceder para demostrarla en Asturias? Mientras unas grandes obras no conocen las restricciones presupuestarias, el patrimonio monumental de Asturias simplemente se cae. Lo mismo da que sea la arquitectura civil que la religiosa, que la popular, iglesias, capillas, palacios, casonas o solariegas. No hace falta ir a pueblos apartados. En el centro de Asturias, a escasos kilómetros del Triángulo Mágico, se están arruinando los grandes palacios de Celles, obra maestra del barroco, o de Villanueva de San Cucao,
también barroco, uno de los más grandes y característicos de Asturias. Nada digamos de los más apartados, como el monasterio románico de San Antolín de Belón, abandonado absolutamente, o la torre y palacio de Liénes del siglo XVII, posiblemente la torre más singular de Asturias, en Navia, justo encima de la papelera Ence, que se cae irremisiblemente. En realidad, nuestros palacios ni siquiera son considerados por el gobierno actual como patrimonio asturiano, con el argumento de que la mayoría son de propiedad particular, pero ya tiene gracia que sea desde Foro Asturias, desde donde reivindiquemos ante cierta izquierda de Salón, que la conservación del patrimonio monumental no puede quedar a criterio de sus dueños y que deberían de establecerse programas rigurosos de protección y ayuda, porque son muy pocos los propietarios que pueden mantenerlos, como los de Moías, de Viudes o de Vigil, o de aquellos que se sacrifican por ellos hasta el último recurso, como el de Aguarina en Belmonte, o que han sabido buscar una alternativa de uso como el de Meres. El mayor escarnio lo encontramos en Villaviciosa, con lo que ha sucedido con la casa de los Evia. Carlos V se hospedó en la casa de don Rodrigo de Evia del 19 al 23 de septiembre de 1517, al entrar de arribada las naves en la costa asturiana y no en Santander, como estaba previsto. Los propietarios de la casa mantuvieron hasta la extinción de la familia a finales del siglo XIX la habitación en la que se hospedó el emperador con oro en paño, por considerarla, como era lógico, un honor vinculado a la familia del que no podían hacer dejación. En el diccionario geográfico de Madoz, en el siglo XIX, menciona la casa de los Evia, y en la monumental obra de Ciriaco de Miguel Vigil, Asturias monumental, epigráfica y diplomática, publicada en 1887, el gran cronista de Asturias, menciona también la habitación en el piso segundo de reducidas dimensiones y sus paredes cubiertas de maderas ensambladas, la cama y la mesa en que comió, que es una tabla de madera de castaño con tres pies, fueron donadas por sus dueños a pocos años al Museo Nacional de Artillería. Adquirida la casa años después por una familia asturiana, la habitación siguió siendo conservada con toda decencia y así siguió hasta nuestros días. Cuando esta familia permutó hace 10 años la casa al Ayuntamiento de Villaviciosa a cambio de la posibilidad de edificar al extremo de la finca, tuve la oportunidad de proponer la inclusión en la programación de las inversiones del 1% cultural del Ministerio de Fomento, su rehabilitación y su consolidación, valorando lo que significó siempre para los asturianos este singular edificio. En 2004, mis sucesores anularon las ayudas del 1% cultural para volver a aprobarlas en condiciones diferentes en el año 2008. Hace 2 años se hizo un proyecto y se adjudicaron unas obras. Hace 1 año se levantó el tejado de mala manera, se hicieron mortajas en los muros sin ton ni son, se buscaron las vigas maestras a golpe de piqueta, destruyendo parcialmente la distribución de la habitación del emperador. Las obras se paralizaron y poco a poco la casa de intemperie se fue desplomando, lo que aprovecharon para derribarla en gran parte sin posible solución. Es decir, a partir del momento en que la casa de los Evia, después de permanecer en manos privadas 400 años, pasó a manos públicas,